para transmitir en vivo desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en la hermosa y gloriosa iglesia de Casa del Alfarero, donde nuestro pastor, el hermano Enrique Castro, es pastor local de este hermoso lugar. Y pues alabamos a nuestro Dios por todas las bendiciones que Dios ha dado para nosotros en este tiempo, amados míos. Agradecemos que con todos y cada uno de ustedes estén aquí con nosotros en esta hermosa palabra de su Dios. Pues hermanos, estamos contentos de recibir la palabra de su Dios en esta hora. Y pues bueno, estamos allá en México, son las 6:04. Y saludamos a nuestros hermanos que ya están listos para recibir la palabra. Pues hermanos, gracias a Dios por todo. Bueno, pues hoy es la última noche, el último día que estamos con ustedes. Y antes que nada, yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Puedo decirles, sin agraviar, aquellos lugares hermosos donde nos han invitado en algunas otras ocasiones, pero puedo decir que la verdad no estoy hablando de una manera para poder quedar bien con ustedes. Estoy hablando con todo el honor de la verdad. Y pues bueno, hermanos, gracias a Dios porque nuestra estancia en este lugar de Cancún ha sido bastante maravilloso. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que de una manera u otra, yo no sé cómo, de qué manera, pero se organizaron, tuvieron a bien enviar sus despensas para que tuviéramos nosotros, pues ahora sí que tuvimos hasta de sobra. Gracias a Dios de veras por todos ustedes, de veras, yo no sé, yo solo doy gracias a toda la iglesia. No voy a preguntar al hermano quién dio, quién no dio, solamente a toda esta hermosa iglesia quiero darle las gracias. Nunca jamás en otro lugar donde he ido me han tratado, nos han tratado tan bien como aquí. Tuvimos dos semanas gloriosas, muy reposadas, muy relajadas. Esperemos, y mi deseo es que cada uno de ustedes haya recibido algo positivo en su vida. Cuando, antes de venir para acá, yo le decía al Señor, Dios, permíteme ser de gran bendición para mis hermanos. No quiero llegar y jugar o bromear y no presentar tu nombre. Quiero dejar tu nombre verdaderamente, específicamente claro en la vida, en el corazón de mis hermanos. Creo que hasta donde yo puedo ver mis hermanos, por lo que a mí concierne, hice todo lo posible por presentarles a ustedes cierto el mensaje del camino crucificado. De una manera, con un enfoque, su pastor tiene por parte de Dios una visión, por un enfoque, Dios lo ha puesto en otro, y así es como se forma la hermandad, trabajando unánime en conjunto por la palabra de nuestro Dios. Y pues hermano Enrique, toda mi gratitud. Pude haberlo hecho cuando estuvimos platicando un rato, pero era necesario hacerlo por este medio, a fin de poder realmente agradecer a su hermosa hijita Aurora, a nuestra hermosa hermana Leo, y pues Miguel y su hermano, que hoy no estuvo casi, pero, y por el lado de, o sea, en el lado pastoral, por el lado congregacional, hermanos, pues, la verdad, ya no quiero irme. Si tienen ustedes por ahí un lugar donde, pues ya, aunque sea ahí en el suelo. Bueno, hicieron un rinconcito en su corazón y yo le gracias a Dios por ello. Yo lo agradezco, créanlo. Y dice la hermana Lourdes, yo ya quiero irme, ya me extraño, ya. Digo, pues el avión puede salir a cualquier hora. Ahí te alcanza. Así que la verdad, mis hermanos, qué maravilloso,
Y mi mayor deseo, mi mayor anhelo, hermano mío, es que ustedes pongan por obra la palabra. A lo mejor no pude llevarlos a la culminación de lo que a lo mejor esperaban recibir durante este seminario de un encuentro matrimonial y cosas como estas. Pero ya le comentaba al hermano antes de venir, le digo, hermano, que esto sea el piloto de algo. Y si de alguna manera no tenemos el éxito deseado, bueno, en la siguiente, claro, si él y ustedes les complace volverlos a invitar, pues ya tomaremos de los errores alguna manera de poder utilizarlos para el bien, para poder de esta forma cubrir aquellas deficiencias que a lo mejor esta fue la primera vez como ustedes lo supieron, el primer seminario matrimonial para esta iglesia de Castro de Manzanera. Si Dios nos concede, bueno, hay gente con mucha preparación que también son profesionistas y que tienen una forma de presentar las cosas, pues mucho mejor que como ustedes lo vieron conmigo. No estoy hablando con humildad o con modestia, es la verdad. Dios ha dado a cada quien ministerio. Así que de alguna manera, hermanos, si a lo mejor no se lograron los objetivos, pues ya se lograrán para la otra ocasión. Pero doy gracias a Dios por esta ocasión, que el hermano Enrique tuvo esta humildad de haberme invitado, cosa que nosotros aceptamos con mucho sentido. Así que mis hermanos, pues, doy gracias a Dios por ello, de veras. Todavía tenemos tiempo para poder agradecerle a cada uno de forma personal y darles a cada uno un abrazo. Así que, gracias a Dios por ello. Bueno, no sé si los hermanos quieran decir algunas palabras o solamente gracias. Gracias. Bueno, mis hermanos. Y también es el ruedo, dice. Gracias, es la camarógrafa, el lugar del hermano Efraín, vino a darnos esto. Gracias. Hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. La verdad es que es un honor estar aquí entre ustedes. Estuve muy contenta, muy feliz. Que me quedaron por un ratito todos mis problemas. Le estaba yo pensando en la tarde y digo, Señor, gracias, porque fue como un renacimiento, hermanos, como un descanso. En la semana el hermano Daniel nos predicaba acerca cuando el maná, dice que todo el maná que quedaba, hermano, dice que se derretía y se volvieron manantiales, se convirtieron en manantiales en el desierto, para todo aquel que pudiera hacer, pudiera venir y tomar de esas aguas que habían salido de aquel maná que se derritió. Y eso llenó mucho mi corazón, la digo, ah, Señor, así me siento yo aquí en Cancún. Así me siento, hermanos. Me siento muy contenta, me siento muy descansada, gracias a Dios. Vine a dejar aquí a los pies del Señor muchas necesidades, que espero que Dios las responda. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por su fina atención. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Adiós en toda la gloria. Adiós en toda la gloria de ustedes. Bueno, mis hermanos, pues vamos a trabajar en la palabra. Y pues, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro, pedimos a nuestro Dios para que Él bendiga el mensaje de esto? Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias en este momento, porque tú eres admirablemente bueno al darnos a entender, Señor, tu plan maestro y el propósito de tu voluntad. Señor, yo quiero darte las gracias. Señor, yo sé que no se llegaron a cumplir las metas y objetivos que nuestro hermano Enrique y un servidor teníamos planeado a esta hermosa congregación. Señor, pero todos somos humanos, él y yo somos humanos, y no somos perfeccionistas en estas áreas,
pero creo que algo se logró en el corazón de esta generación. Por lo que yo agradezco, Señor, esta oportunidad de haber venido y traer bendición abundante en la vida, en el corazón de mis hermanos. Ahora, Padre eterno, yo alabo tu glorioso nombre y te doy las gracias. Señor, regálanos la última porción, la última parte de Dios que necesitamos a fin de edificar nuestras vidas, Padre Dios, a fin de que verdaderamente podamos llegar a la meta, Padre Dios, con estos estudios, con toda esta palabra que tú nos estuviste dando. Señor, danos un corazón verdaderamente agradecido para que corramos y pongamos por obra tu palabra y tu verdad que durante estos días tú estuviste alimentando y dándonos, Padre Dios, de esta porción de tu palabra. Gracias, Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, pues gracias a nuestro Dios. Pues ya estamos, hermanos, ¿verdad? Y pues ya estamos listos para darle al Señor la adoración y la alabanza. Bueno, pues ¿en dónde nos quedamos, verdad? Nos quedamos cuando Jesús fue llevado del infierno, cuando Él fue sacado por el Padre. Y habíamos estado hablando, amados míos, acerca de ese fuego que sale de la boca del Señor. Estamos también hablando, ay, me lo borraron, yo lo borré. No. ¿Quién tuvo la osadía de ser yo? Dios te bendiga. Sí, mi amor, no te preocupes. No me iba yo a borrar, qué bueno. Pero no lo quería borrar, pero me voy a tener que borrar. Gracias. Ah, ya me tiene la mente. Y arriba primero había sido las escamas de Leviatán, donde después dijimos que era el hielo y las cosas, pero de Leviatán después dijimos que era el hielo y el fuego, y habló del hielo y el fuego. ¡Wow! ¡Qué mejor sigue el hielo! Gracias, gracias. Bueno, déjenme tratar de ilustrarles algo de esta manera, a fin de que ustedes puedan ver un ejemplo, mis amados hermanos, que pueda ayudar a abrir un poco más su mente, su corazón. Y voy a hacer aquí un dibujo que hoy ustedes pueden entender de qué se trata. No soy un buen dibujante, desgraciadamente no lo soy, pero de alguna manera podemos esforzarnos en hacer algo. Aquí también tenemos la boca del Señor, y les dije a ustedes que en la boca del Señor no hay más que un silencio, y les dije que todo en él, su mundo, es un silencio rotundo. De modo que entonces lo que hay en él, como pueden darse cuenta, lo que hay en él son solamente, déjenme poner aquí unos pequeños cuadritos para ilustrar, tratar de ilustrar esos cubos de hierro, ¿sí? Esos cubos de hierro, trato de hacerles pensar que aquí tenemos cubos de hierro. Luego voy a escribir o dibujar unas pequeñas rueditas que representen el granizo. El granizo, tenemos carbones encendidos, y quiero que lo piensen así, ¿no? Vamos a rodearlos de un color rojo, como si fueran fuego consumidor, y esto es lo que sale de su boca. Así que esto fue lo que pasó en el infierno. Ahora, ¿recuerdan ustedes, amados míos? ¿Recuerdan que les dije que él fue al infierno y estando ahí en el infierno, él fue y sacó a su hijo? Hicimos una representación, nuestros hermanos actuaron maravillosamente, y también les hice ver cómo a través de su carro trono, él evadió los ataques del enemigo que venían contra todos los discípulos, los 70 que fueron en la gran comisión, y venían totalmente alegres, pero nunca se dieron cuenta que había desatado una batalla
fuerte, enorme en contra de ellos. Ellos nunca la pudieron pasar, nunca pudieron darse cuenta de esta batalla. Ellos simple y sencillamente venían tan contentos que veían demonios tirados por todos lados. Y ellos decían, ¡guau! ¡Cuánto poder tenemos! ¡Vean tantos demonios tirados a nuestro paso! Ellos pensaban y decían, ¡demonios que se nos postran a los pies! Pero si uno de ellos hubiera trastereado a uno de esos demonios, se hubieran dado cuenta que estaban exterminados. Porque la gloria del Señor los había dejado totalmente fuera de combate. Ellos pensaban que estaban en postración delante de ellos, porque nunca pudieron ver aquella batalla. Y es a veces lo mismo que pasa, hermanos míos, cuando nosotros llegamos de trabajo, de la escuela, llegan nuestros hijos. Ustedes nunca van a poder entender cuántos ataques ustedes pudieron ver de a lo que estuvieron expuestos sus hijos, sea la edad que sea, cuando fueron a la escuela y regresaron. Ustedes solamente pueden decir, gracias a Dios, porque ya llegaron mis hijos, mis niños. Pero nunca se pueden imaginar cuántos demonios hubieron en el camino, noqueados, tirados, derrotados, porque la gloria del Señor salió en defensa de sus niños, de sus jóvenes, del esposo, de la esposa que fue al trabajo, y una es para que pudiera verdaderamente agradecer al Señor y mantenerse en esta alabanza, en esta gratitud delante de Dios, de saber que uno ya regresó, pero atrás de nuestra espalda uno podría voltear y mirar y decir, wow, ¿cuántos demonios me abrieron paso? No, fueron aquellos acechanzas, y que la gloria de Dios estuvo al cuidado tuyo, estuvo al pendiente tuyo, bendito su nombre. Esa es la manera como Dios trabaja, gloria a su nombre, es la forma en que guarda su pueblo, la manera en que cuida su pueblo, porque hay tesoros que Dios puso en tu vida, primero la sangre del Señor. Por eso estamos hablando de gratitud por la sangre. Uno por eso debe llegar a casa y antes de cualquier otra cosa, es alabar y bendecir la sangre que sirvió como una cobertura, que abrió paso entre esos diablos, entre esos demonios que quedaron ahí tumbados. Pero hermano, gracias a Dios, porque si nosotros seguimos alabando, agradeciendo, exaltando esa sangre, hermano, Dios siempre hará maravillas en nuestras vidas, maravillas que nunca sabremos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Bendito su nombre, Shalom. Así que cuando el Señor fue para rescatar a su hijo, cuando Él dice, vamos a regresar al Salmo 18, estábamos por ahí, en el Salmo 18, y después regresamos con Daniel, y después regresamos con Apocalipsis. Estoy manejando tres conceptos en diferentes versículos para que ustedes puedan armar y estructurar un concepto maravilloso. Estábamos entonces, a ver, Salmo 18, ya voy con Daniel, por eso no llego allá. Salmo 18, vamos a regresar un poquito para poder asomarnos en esta parte nuevamente de la Escritura. Bendito su santo nombre. Así que vamos a ver aquí, en esta porción de la Escritura, Salmo 18, vamos a ver lo que la Palabra de Dios nos enseña y cómo podemos nosotros comprender toda esta grandeza de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Así que vamos a ver, para que podamos maravillarnos todavía de todo este asunto. Ahora quiero que vean aquí la boca del Señor, la boca del Padre. Ahí está su boca, de su boca salen carbones encendidos y salen también hielo, hay hielo y fuego. Así que, hermano, para que de una vez vayan ustedes observando el punto, en su boca hay exaltación y en su boca hay humillación o humildad. Hay humildad y hay exaltación. De modo que solamente quiero que vean ustedes estos dos aspectos. Así que vamos a ver un poquito más esta porción de la Escritura. Y dice entonces, dice que cuando él clamó
cuando él habló al Padre. Ahora, yo quiero que me digan antes de que sigamos adelante, ¿qué tipo de oración hizo el Señor Jesucristo, para hacer extender la gloria, la majestad del Padre? Tanto que los Juan cayó cantar, por decirlo así, sonaron sus sirenas de emergencia, sonaron su voz de grito de júbilo. Les dije a ustedes, tanto que los demonios pensaron, hubo un concierto de parte de Lucifer, de parte de Leviatán, de decirle a Lucifer, forma todos tus demonios, forma todos tus ejércitos, para que el hijo no salga del infierno, lo vamos a retener ahí, lo vamos a ahogar, vamos a callar sus palabras, vamos a ahogar su clamor que salga de su boca. Así que prepara a tus demonios. Ahora sí, como les decía yo a ustedes en la mañana, esa cosa de echar el montón, ¿no? Eso de echar el montón y vamos a ahogarlo. Si hubieran pasado los 3 días y las 3 noches, hermanos, el Señor no hubiera salido del infierno. Ellos se hicieron un consejo de guerra y dijeron, si retenemos aquí al Hijo, se acabó la salvación para la humanidad, aunque en un momento determinado la humanidad, déjenme decirlos, la humanidad, si se hubiera perdido, es algo que me gustaría explicar, pero se lo voy a decir a vuelo de pájaro. La humanidad, en un momento determinado, Dios puede levantar otra nueva generación de criaturas, de seres que de veras no pequen y no blasfemen contra el santo nombre del Señor. Pero había un pacto allí, del cual no les hablé mucho, pero había ya un pacto allí y era importante también la salvación de la humanidad. Pero yo me acuerdo haberles dicho en las visiones que tuvimos, les dije que había un pacto donde el Señor tenía que ser omnipresente, el Señor Jesucristo. Así que él buscaba obtener primero lo que le iba a ser dado a él, y una vez que él lo tuviera en su mano, en su poder, entonces tenía para dar, para repartir y compartir con toda la humanidad, como hasta hoy lo ha hecho, bendito su santo nombre, aleluya, aleluya, bendito el Señor. Así que de alguna manera, hermanos, era importante que el Hijo pues saliera de este lugar. También quiero comentarles solamente un pequeño detalle. ¿Cuántas veces, verdad, cuando nosotros hablamos de 3 días y 3 noches? Porque el Señor Jesús también lo puso como ejemplo. Los fariseos, los escribas, pedían señales al Señor Jesús y le decían, danos una señal. No nos atormentes, dinos si tú eres el Cristo. Y en varias ocasiones el Señor les dijo algo así, en tantas palabras, tienen las Escrituras, tienen la profecía, tienen el Antiguo Testamento, tienen la voz de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, consúltenlo, véanlo, si todo lo profetizado sobre el Mesías se encaja en mi vida, díganme que no encaja, pues porque yo, de acuerdo a lo que les he traído, todas las cosas que están escritas sobre Mesías están reveladas en mí y se están cumpliendo en mí. Jesús mismo se lo dijo a los caminantes de Emaús cuando ellos iban, a Pedro y a Cleofas, cuando ellos iban camino a Emaús, y cuando ellos, el Señor ya resucitado, se emparejó con ellos en el camino, y ellos iban demasiado tristes. El Señor les dice, ¿por qué estáis tan tristes? Dice, bueno, dice la palabra de Dios, que sus ojos estaban tan embargados de un dolor, de una miseria, de que ellos estaban en una tremenda confusión. Había preguntas que iban en diferentes direcciones en la vida de ellos, al grado que ellos solamente atinaban a decir,
sería o no sería, o era un usurpador, o era solo un visitante angelical. Lo cierto es que nunca habíamos visto a un hombre o a un profeta que hiciera tales maravillas, tales milagros tan portentosos. Pues la verdad, porque ¿qué crees tú, Jehová? Pues mira, Pedro, quién sabe, cuando vives más con él, debes de saberlo. Pues yo la verdad estoy un poco dudoso, no sé realmente qué pensar. Y si la tristeza, la falta de fe y la ceguera en la que habían caído, en esa ceguera, tiniebla seriatánica, habían cerrado sus ojos cuando el Cristo resucitado se emparejó con ellos. Ellos le dijeron: tú solamente eres un extranjero, no sé de qué tierra has de venir, de qué patria eres, porque ni te conocemos ni sabemos quién eres. Por consecuencia, no sabes los últimos acontecimientos que han sucedido aquí en la tierra. Y Jesús les dijo: ¿De qué cosas hablan? Ellos dijeron: pues de ese Jesús. Esa palabra de ese Jesús es un aspecto despectivo, un aspecto de dudar de él, de decir: pues ese Jesús que de alguna manera nos hizo creer que era el Yeshua HaMashiach, pero resulta que no era. Es el que dijo que hizo tanto, hizo milagros y tantas cosas, pero ¿tú qué sabes de ello? Y entonces él dice la Biblia que les empezó a revelar de los profetas y de todos los patriarcas y los salmos y las profecías, y les empezó a hablar todas aquellas cosas que eran del Mesías. Aún así no lo entendieron, sino hasta cuando estuvieron en la mesa y cuando le dijeron al Señor: no te vayas, quédate, mira, ya es noche, hay muchos bandoleros por ahí, bandidos y rufianes, te pueden hacer daño. Fue lo único acertado que hicieron. Le dijeron: quédate, Señor, no te vayas. El Señor intencionalmente se quedó porque tenía algo que mostrarles y un mensaje que darle. Bendito su nombre. Así que cuando se sentaron a la mesa, no sé cómo hicieron para tener ya el pan y lo necesario para la cena, entonces le dijeron: bueno, tú, oye, extranjero, ¿por qué no dar gracias a Dios por el pan? Sería bueno que aprendieran nuestras costumbres judaicas. ¿Por qué no tomas tú el pan y lo partes? Así que en el momento que le dieron el pan, bendito su nombre. Al momento que le dieron el pan, fue muy peculiar la forma en que lo tomó en sus manos y lo partió. Inmediatamente su mente voló al cenáculo cuando tomó el pan y le dio la comunión. Vieron esas manos, vieron su mente, el velo de oscuridad poco a poco se fue quitando de sus ojos, hasta dejar el momento, vean mis manos, al momento que partió el pan y puso sus manos de esta manera, vieron los agujeros, vieron los agujeros en sus manos, y cuando se sorprendieron, el maestro ya no estaba. Pero les dejó una hogaza de pan resucitado. De pan resucitado. Y es ese pan que de ahí en adelante hemos venido tomando en esta comunión. Cada que tomamos la comunión, es ese pan lleno de gloria, de resurrección, como yo te lo dije desde hace 8 días. Necesitamos orar por esta meta de comunión, pedir que las manos del crucificado y resucitado Cristo posen sus manos sobre la comunión, y de esta manera tener una comunión especial, la comunión de comuniones, en la fiesta de las fiestas. Ellos se gozaban en la sangre de animales y machos cabríos, pero nosotros tenemos ahora
Pascua, una celebración, una Pascua de Pascua, la fiesta de fiesta, la sangre crucificada y resucitada del Cordero de Dios, y es Jehová, Alá, Yeshua, Masía, Yeshua, y creo que el otro día en las lecciones que estuvimos teniendo, creo que les comenté y les dije que cuando él estuvo 3 días y 3 noches, porque ya les dije, él lo profetizó, lo dijo en 3 ocasiones a sus discípulos y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y resucite al 3er día. Así que los discípulos estaban en cero acerca de las palabras que él estaba diciendo. Ellos no podían todavía mirar hacia el consejo eterno donde se encuentra la eternidad que es y la eternidad Olam. Ellos no podían todavía porque estaba velado de sus ojos. Pero ahora déjenme decirles a ustedes, me parece que se los dije, y si no se los dije, bueno, lo van a oír, si ya no llego se los voy a repetir. Así que de cualquier manera yo les dije que los 3 días que Jesús estuvo en la tierra, en el centro de la tierra, no fueron 3 días de 24 horas cada uno. Es decir, Jesús no estuvo 72 horas ahí. Él fue primero al paraíso. Y del paraíso, yo les dije, él fue al infierno. Y en el infierno hay varios lugares de separación y apartamiento, de acuerdo al pecado de cada persona que comete. Luego les dije que él fue al abismo Shahar, y lo llevé al texto de Isaías 52, donde dice que cómo fue desfigurado su rostro, al grado que toda su belleza fue desfigurada. Y le di una balanza, si mal no recuerdo, donde les puse la cita de Isaías 52 y en el otro lado 53, donde les dije que en el 52, cómo había sido él masacrado en su alma de Fesh, y cómo en el capítulo 53 describe cómo fue masacrado en su cuerpo crucificado terrenal que tuvo aquí en la tierra. Pero yo les dije que fueron eternidades en las que él estuvo ahí. Esos 3 días fueron 3 eternidades, John, donde él estuvo trabajando. Ustedes dirán, no puede ser posible, pastor. Bueno, déjenme decirles, ¿cuánto puede tardar simplemente, cuánto puede tardar un astronauta si pudiera dormir para poder llegar hasta el último planeta del sistema solar planetario? Puede tardar de 2,000 a 5,000 años para llegar al último planeta de nuestro sistema solar planetario. Para cuando él ya llegue allá y otros 5 de regreso, miles, estoy hablando, 5,000 años. Cuando él regrese después de 10,000 años, no sé qué pueda encontrar en la Tierra, ni podrá llegar porque el cabo Cañaveral habrá sido ya pasado a la existencia, ya habrá pasado a la historia. Así que él todavía continuará. Si un astronauta fuera hacia allá a la edad de 30 años, cuando él regrese, sigue teniendo los mismos 30 años y la misma apariencia, la misma forma, después de 10,000 años. Así que cuando él estuvo en el centro de la tierra, y además, acuérdense que iba Jesús y el Cristo. Acuérdense de eso. No iba únicamente Jesús, iba Jesús y Cristo. ¿Entienden? ¿Pueden entender eso, santos? ¿No? Bueno, pues ni yo tampoco, pero soy muy bonito. Soy muy impactante. Bueno, ¿qué puedo decirles? Necesito decírselo rápido para no entretenerme mucho, entretenerlos a ustedes. ¿Qué les parece si van al libro de Isaías 9? Creo que es 9. No pierdan Salmos, todavía no. Ni siquiera hemos rascado una pequeña porción. ¿Qué les dije? Isaías 9. Así que vamos a ver.
Déjeme ver si estoy bien en la cita antes de que lo anote. Sí, sí es. 9-6, 9-6. Y vamos a ver aquí algo maravilloso. Esto ya quedó entendido, ¿verdad? Solo quiero terminar antes de borrarlo. Solo quiero terminar diciéndoles que cuando el Padre bajó para rescatar al Hijo, cada uno de esos, cada una de estas cosas, fueron lanzadas como dardos de fuego que golpearon a esos demonios que tenían ahogando, por así decirlo, al Señor Jesucristo. ¿Qué era? Era su alma nefesh, era la nefesh del Hijo de Dios, y lo tenían ya. Ella venía de regreso de los abismos, así que de alguna manera ellos estaban evitando que él se mantuviera ahí, porque se hubiera cumplido la profecía y ya no hubiera sido el cumplimiento en la forma como debe de ser. Así que bueno, ahora regresamos para que ustedes puedan entender un poquito más sobre esto. Yo creo que ya lo leyeron, a lo mejor ya ni hace falta que yo se lo lea, porque ustedes son bien curiosos. Bueno, todos somos así. Así que hay una balanza aquí que quiero mostrarles y que es muy interesante, porque aquí nos habla de este asunto donde estamos viendo. Así que solamente, ¿cómo dice las primeras palabras de este versículo? Quiero solo las primeras palabras. Porque niño nacido, vamos a escribir, niño nacido. ¿Y luego qué más dicen? Hijo nos es dado. Entonces aquí habla, hijo dado. Un hijo que fue dado y un niño nacido. Ahora, no puedo entrar en lujos de detalles, mis preciosos hermanos, pero tienen que comprender algunas cosas. Aquí el niño nacido no es otro más que Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Y luego, el hijo dado no es otro más que el Cristo. Así que Jesús, en este caso, él es la parte hombre. Esta es la parte hombre. Mientras que el Cristo es la parte divina. Así que de alguna manera hay mucha gente que rápidamente confunde las cosas y dicen, Jesús es Dios y Dios es Jesús, y eso es mentira. Esa es una mentira muy grande, es un error muy grande. Jesús no es Dios. Sin embargo, si ustedes leen o recuerdan en Juan, Evangelio de Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio, en el Reishit, era Dios, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que el hijo dado es el Cristo, este es el hijo dado, es el hijo que fue de esta manera engendrado por el Padre, es el hijo engendrado, es el hijo dado, el hijo engendrado. Pero el Señor adoptó un cuerpo. Ahora, quiero que entiendan aquí dos cosas. No quiero detenerme mucho ahí porque esto me va a dejar el tema. Aquí tenemos dos cosas. Jesús y la palabra niño. Pues voy a envolver aquí en un cuadro. Y esta palabra niño y la palabra, el nombre Jesús, la palabra niño y el nombre Jesús nos hablan de dos aspectos. El nombre Jesús fue engendrado por el Padre, el nombre. Pero el niño Cristo fue un cuerpo preparado por el Padre que lo apropió para que en ese cuerpo habitase el nombre de Jesús. ¿Lo dejo claro o no? Hermanos, miren, estas son cosas muy delicadas. Esto es doctrina básica. Y si ustedes no entienden doctrina básica, van a andar muy perdidos. Y mayormente con otro tipo de denominaciones que meten muchas doctrinas extrañas. Entonces,
sean honestos. Lo estoy dejando claro, no tengo que ampliarlo más, a modo de que ustedes queden totalmente, pues ahora sí que, el entendimiento sobre este asunto. ¿Sí? ¿Queda comprendido para todos? Para sí, digo, para mi hermano. Ok, hermano, gracias. Bueno, yo ya me voy. Si ustedes no lo aclararon, pues ni modo. Ya será hasta que el hermano me vuelva a invitar. Ya levantó la hermana. Aleluya. Ya nos hacía falta, ¿verdad? Habla de que fue interpretado por el Padre. Y el niño es el cuerpo que preparó el Padre para poner ahí al niño, Jesús. ¿Has visto? ¿Has visto? Ahora, lo entendiste perfectamente. Claro. Déjenme hacerles una pequeña. Lo voy a dibujar por separado para que ustedes lo puedan apreciar todavía mejor. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos. El cuerpo, este es el templo, el cuerpo, el santuario. Y aquí tenemos al Hijo, vamos a verlo aquí. Aquí tenemos al Hijo, al Hijo dado. Entonces, cuando el Señor, Dios el Padre, necesitaba ya enviar al Hijo dado a la tierra, entonces Él preparó, por eso dice en Hebreos, hay un texto en Hebreos que dice. Me apropiaste cuerpo, más me apropiaste cuerpo. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Cristo. Dice, Padre, gracias por apropiarme un cuerpo. Gracias por darme un cuerpo. Así que este cuerpo vino a vivir dentro del Señor Jesús. Ahora, lo que sí pueden ustedes ver es que Cristo es Dios. Él sí es Dios, y lo está diciendo Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Están viendo esto? Así que, por eso es por lo que, cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron originalmente las palabras que dijo. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No. ¿No? No. No. Él jamás dijo esas palabras. Él jamás dijo esas palabras. Y se lo puedo comprobar de muchas maneras. Porque hasta la tumba, y más allá de la tumba, yendo al infierno, yendo al paraíso, yendo a los abismos, el Cristo fue el que llevó a Jesús a esos lugares. Fue la razón por la que las puertas del infierno se abrieron, porque el Cristo lanzó el grito y dijo, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Así que estas puertas oyeron la voz de aquel que antes radicaba, vivía en este lugar, y rápidamente las puertas se abrieron. No fueron las puertas las que dijeron, ¿quién es ese Rey de Gloria? Fueron los espíritus malvados que estaban ahí, quien su único rey es el Leviatán y Lucifer caído. Ellos fueron los que dijeron, ¿quién es ese Rey de Gloria? Reteniendo las puertas para que estas no se abrieran, porque de alguna manera ellos nunca las habían abierto, pero ese Rey de Gloria volvió a decirlo por segunda vez, alzad puertas nuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, porque va a entrar el Rey de Gloria y viene cargando la sangre. Y aquellos demonios seguían diciendo, ¿quién es el Rey de Gloria? Eran las mismas palabras faraónicas. ¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Aquí el único amo, dueño y señor es
Faraón, que es un tipo de Lucifer caído con su estatura completa, pero entonces tuvo necesidad de que Cristo dijera: él no es el rey de gloria, yo soy el rey de la gloria. Así que háganse a un lado si no quieren saber cómo puedo yo abrir esta puerta y tumbarlos a ustedes. Así que las puertas tuvieron que abrirse. Bueno, así que ahora regresamos al punto. Ahora ya vieron, este es uno y este es otro. Pero ahora, en el tiempo de la resurrección, ahora ellos son uno. Por eso, ahora dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que los que están en los cielos, es decir, los ángeles y todas las cosas angelicales, los que están en la tierra, esas naciones de fuego, tribus y lenguas, y los que están en la tierra, debajo de la tierra, es decir, los del infierno, y debajo de la tierra, los que están en los abismos, todos cobren su rodilla cuando oigan el nombre de Jesucristo. Ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que tiene la unificación de las sangres, las dos sangres, la sangre engendrada y la sangre no engendrada. Ahora estas son una sola sangre con la que ahora podemos vencer a todos nuestros enemigos que se interpongan en nuestro camino. Pueden darse cuenta, ahora pueden ya entenderlo, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora ya entienden eso, ya lo pueden comprender. Bueno, bien, ahora gracias a Dios, a nuestro Dios. Ahora regresamos a donde estábamos en Salmo 18, regresamos. Bendito su santo nombre. ¿Verdad que es maravilloso este tour, como se dice, hermano? Tour, este tour a través de las escrituras. Ya vieron que es fabuloso, admirable, maravilloso, cómo viajar de un versículo a otro, conociendo estas verdades de la palabra. Esto es algo, hermano, singular. Bendito su santo nombre. Aleluya. Estamos terminando nuestra convención. Y nos espera, o desespera, porque esta vez no vamos a poder ir a la convención. Pero yo desde ahí, desde internet, lo voy a ver. Ahora, entonces, como pueden darte cuenta, vamos al siguiente. Estamos en el 18 de los Salmos. Y entonces, ¿se acuerdan que estábamos en el versículo? ¿Qué versículo era? En 8, 11, ¿cuál era? Bueno, déjenme ir aquí donde dice el versículo 4, porque el versículo 4 es el ejemplo que hicieron nuestros hermanos antes de todo aquello, ¿verdad? Entonces dice: cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Sí? ¿Me atemorizaron? Déjenme ver. Dolores del sepulcro me rodearon, revinieron lazos de muerte, pero en esta angustia, esto les deja saber, santos, el ministerio de las aflicciones, de la angustia, de la desesperación, de aquello que ustedes llegan a sentir, tantos temores, tantos miedos, tantas situaciones en su vida. Esto les deja saber, santos, por qué Dios permite. Si lo permitió con el Hijo de Dios, si lo permitió con Él, que vinieran estos demonios y trajeran esa angustia, esos temores, todas estas cosas que estaba Él sucediéndole, tendría que tomarle tiempo para hablarles acerca de esos temores, pero no era miedo, no era pavor por esos diablos,
sino miedo de que el Señor no alcanzara a cumplir el plan maestro que el Padre había dicho que hiciera. Así que en medio de esa angustia, Dios también nos lleva a ti y a mí. Dios permite que venga una enfermedad en tu familia, en alguien de tu familiar. Dios permite que venga todo esto, y todo esto lo hace el Señor para que dobles tus rodillas, para que caigas al suelo, para que caigas como un tronco arrancado de su raíz, cierre la valla, y para que ese tronco arrancado de su raíz de maldad empiece una dependencia total y absoluta en el nombre del Señor Jesucristo, y empieces a clamar y le digas: Padre, en medio de mi angustia, en medio de mis temores, en medio de mi miseria, de mi pobreza, en medio de mi enfermedad, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, en medio de todo este, en medio de todo este desorden que mis hijos han establecido en la familia, en medio de esta angustia, clamo tu nombre, clamo tu nombre, Yulie, Madre, Yulie, Madre, Jehová, Alá, Yeshua, Mashiach, vea mi ayuda, vea mi ayuda, y Él va a tomar nuevamente el control del carro todo de guerra, y no importa que sea turno en el universo, Él lo va a hacer por amor a tu nombre, por amor al nombre que tú has recibido en tu vida. Él va a venir con todos sus ejércitos y va a hacer destrucción en tu hogar, va a destruir toda hechicería, todo poder diabólico que está bajo el control de ustedes a través de la televisión, a través de la pornografía, a través del internet, a través de cualquiera de esas cosas. Él va a llegar con un torbellino, rompiendo cadenas, destrozando cadenas y trayendo libertad al oprimido y a robar. Bendito, ese es el trabajo de Él. Y el Señor Jesús lo sabía. Así que entonces, por eso es que sigue diciendo: en mi angustia, en mi angustia, déjenme solamente jugar con algunas palabras. En mi angustia, yo dije: ¿de qué sirve lunar? ¿De qué sirve diezmar? ¿De qué sirve caer en mi ofrenda? ¿De qué sirve venir a danzar? En esa angustia me di cuenta que todo eso no sirve para nada. ¿Así dijo el Señor? No. No. En mi angustia, utilicé la angustia como peldaños para escalar una mayor voz, un mayor poder de adoración, un mayor poder de alabanza, un mayor poder de júbilo y de grito de auxilio a mi Dios. Y en mi angustia invoqué a Elohim. En mi angustia invoqué a Elohim. ¿Y quién es Elohim? Mi padre y mi madre. Jehová masculino, Jehová femenino. Los invoqué a mi padre y a mi madre. Y Él oyó mi voz desde su templo. ¿Y dónde está su templo? Su templo está en los cielos de los cielos, en los más altos cielos, en el séptimo cielo, ahí está. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Y Él oyó mi voz desde su templo. Necesitaría explicarles a ustedes qué hace el Señor en el templo. ¿Se acuerdan que en la semana pasada, antepasada, les estoy hablando de cómo hay un tabernáculo idéntico a este allá, y que fue el patrón y el modelo para que José hiciera ese tabernáculo? Así que dice: mi padre estaba en su templo, mi padre estaba en el templo, ahí lo encontró. ¿Ven eso? El padre estaba en el templo, cuando en el templo oyó la voz de su hijo. Claro, el Padre fue bonito donde quiera que se encuentre tu voz, tu oración, pero yo quiero darte un principio, santos. ¿Cuántos de ustedes en esta congregación tienen necesidades?
Yo veo que unos están, otros no están, otros vinieron, otros no vinieron, y todo eso. Y a veces uno puede decir, bueno, ¿sabes qué, chaparrita? ¿Sabes qué? Tal vez el templo, y mientras yo me quedo descansando, déjame a mis hijos para que tú puedas usarte en tu templo, ¿verdad? Yo me quedo aquí en casa. Y aquí, si es posible, le voy a poner a mis hijos una película de David y Goliat, o de a ver de qué película les pongo. Y finalmente ni pone ninguna película cristiana. Entonces, la palabra de Dios dice, el Señor escuchó, estando en el templo. El Señor escuchó, estando en el templo. Y para que Dios oiga tus necesidades y oiga tus peticiones, no lo vas a hacer ahorita echándote una nadadita y cada braseada es decir, santo, 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 santo. No, no es así, ¿verdad? Y con las patitas, ¿verdad? Santo, santo. No, porque ahí no te va a oír el Señor. El Señor sabe dónde va a oír tu clamor y es en el templo. Así que Jesús, la ley de Jesús, estando en el infierno, como vimos el ejemplo, él sabía que el Padre estaba en el templo. Él sabía, mi Padre está en el templo. Si le clamo a él en este momento, estando él en el templo, él escuchará mi voz y mi clamor, y dicho y hecho. ¿Ah? Así que ustedes dicen, ah, pues, yo le hablé por teléfono, le envié un messenger, le envié un WhatsApp al hermano Enrique, diciéndole, hermano, ore por mí, no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Ore por mí. Yo sé que el hermano lo va a hacer, pero si ustedes se quedan ahí en casa sin recibir respuesta a su petición, sabrán entonces por qué, y no tienen por qué decir, ese pastor no ora por mí. No, dejen de decir tonterías. Él lo hizo, estoy seguro que lo hace. Yo tengo multitud de gente que me envía casi diariamente peticiones de oración y vivo bajo el peso de muchas peticiones de oración, pero yo no sé en dónde se encuentra la gente cuando uno está pidiendo, Si no estás aquí en el templo, ahí miren, está tan claro, yo no me estoy acomodando. Dice entonces, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, y la tierra fue conmovida y tembló. La tierra tembló, fue conmovida, y moviéronse los fundamentos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Así que mejor los fundamentos de la tierra se indignaron y temblaron. Ay, hermanos míos, cuántas cosas. Necesitaría ser el secretario del hermano Enrique para ayudarlos a ustedes un poquito, no más que él, solamente un poquito nada más, para poder hablarles de algunas cosas tan enormes como esto. Déjenme mostrarles aquí. ¿Cuál es? Aquí vemos la tierra. Aquí estamos hablando de la tierra, la redondez de la tierra. Pero la tierra tiene tres fundamentos o tres bazas. Estas tres bazas son precisamente tres abismos. Esto es lo que sustenta la tierra. Esto es lo que tiene a la tierra sobre una cimentación que hace que la tierra no se salga de su órbita o que se vaya a andar por otras galaxias y cosas como estas. Por eso la tierra está fija y esto es lo que la sustenta. Son estos tres abismos. Pero ¿qué hay en esos tres abismos? Déjenme decirles, en esos tres abismos está el Cordero, está el Padre y está el Verbo. ¿Están oyéndome? No me distraigan, porque si me distraen ya no sabré qué decirles y mejor prefiero cerrar mi Biblia y despedirme amablemente de ustedes. Pero ustedes van a perder muchas cosas maravillosas.
Así que vamos a tratar de que me ayuden poniéndome, no se distraigan. Así que estos tres abismos son los que sostienen la tierra, son los que sostienen la tierra. Utilizando el dibujo para que ustedes usen su imaginación, déjenme decirles a ustedes, vamos a pensar que aquí está el mar, este es el mar, estamos en la tierra. Y debajo del mar, debajo del agua salada, hay acuíferos, mantos enormes de agua dulce. Ustedes pueden decir, no puede ser pastor porque entonces se revolvería. Eso no me lo pregunten a mí, que estoy hablando en serio. Háblenlo con el Señor. Pero esto es cierto. Debajo de las aguas saladas vienen las aguas dulces. Y debajo de las aguas dulces uno puede mirar los abismos que están viendo aquí. ¿Están viendo esas? Así que ahora, déjenme decirles, ¿cuánto el Señor pudo haberse ahorrado el Señor el haber llevado, en este caso, a la nación de Israel, cuando los llevó, en este caso, escúchenme, cuando los llevó de la tierra de Egipto hacia la tierra, bueno, al otro lado del Mar Rojo? ¿Ven eso? A ver, puedo repetirlo. Cuando el Señor sacó a la nación de Israel de Egipto, de la tierra de José los llevó hasta la orilla del Mar Rojo. Si ustedes pueden imaginarse cómo fue la transportación para que ellos pudieran alejarse rápidamente de los egipcios, pese a que los egipcios tuvieron que castigar fuertemente a sus caballos para darles alcance. Así que de alguna manera ellos fueron levantados en alas de águila. La Biblia dice que fueron levantados en alas de águila, y también fue levantado con el brazo derecho, con la diestra de Jehová, fue levantado. Así que era una caravana de gente de cerca de 10 kilómetros de largo. Eso era lo que explica la Biblia. Era una caravana de cerca de 10 kilómetros de largo. Esa caravana fue levantada en vilo, fue levantada en su peso y fueron llevados. Así que para ellos fue algo, desde ahí, fue algo excitante haber mirado la tierra hacia abajo, como ellos no había peligro de caer o de desbarrancarse, como se diga, y ellos iban contemplando cómo el piso había quedado mucho, muy abajo de sus pies. Luego, gentilmente, fueron depositados en la orilla del Mar Rojo. Bendito su nombre. Yo quiero solamente que ustedes piensen un poquito. ¿Por qué? ¿Y qué le costaba al Señor, si ya no llevaba el brazo de águila o el brazo fuerte, qué le costaba haberlos pasado el Mar Rojo y depositados, es más, sin haberlos hecho pasar las 12 jornadas? Ni siquiera hubieran pasado las 12 jornadas. Hubiera llevado, y precisamente en el centro de Canaán, en Beula, ahí los hubiera hecho descender. ¿Se imaginan lo que hubieran hecho aquellas 13 naciones de gigantes? Ver una columna que crece de 10 kilómetros de largo o 12 kilómetros de largo, ver descender una columna envuelta otra vez en fuego y hielo. ¿Pueden ustedes ver cuando ellos iban de noche el fuego, es decir, ese fuego ardiente, daba luz a ellos como si anduvieran en el día? Y cuando era de día, bajo el calcinante sol, ese hielo formaba nubes para que tuvieran frescura. Y el viento que soplaba era un viento transparente, un viento suave, gentil, que refrescaba todo su cuerpo de ellos. Ellos jamás experimentaron el sol calcinante del desierto. Así que imagínense, vamos, regresamos a la historia. ¿Qué le costaba al Señor haberlos llevado hasta de José directamente hasta el mero centro de la tierra de Canaán? ¿Qué pretendía? Sí. Sí. Entonces, perdón, alguien responde. Probar su corazón. Bueno, gracias.
tocó quién? Bueno, probar su corazón. ¿Qué más podrían ustedes pensar? Por las aguas del bautizo. Muy bien, eso es perfecto. Muy bien, también. Nunca hubieran peleado, hermano. Nunca hubieran peleado. Ok, ahora vamos rápido. Comenzando con que puedan levantarlos en alas de águila. Esto ya era una experiencia formidable, maravillosa, portentosa. Luego el Señor los depositó en la orilla del Mar Rojo. Y cuando ellos pasaron, ¿cuántos han visto esa película cuando se abre el mar en esa película de los 10 mandamientos? Bueno, pues así no fue. Esa es una mentira. No fue así. ¿Sí? No fue de esa manera. Se abrieron 12 túneles, 12 celdas en la ocasión de Magdalena. Así que habían en total 24. Habían 12 celdas y 12 caminos. Yo les he llamado una especie de toboganes. Voy a dibujar aquí. Aquí voy a poner en negro esta parte. Y con rojo voy a escribir aquí esta parte. Había hielo y fuego. ¿Vieron eso? Había hielo y fuego. Eran caminos, por dentro era hielo y por fuera era fuego. Dios tiende a invertir las cosas cuando Él cree conveniente. Hay veces que el fuego está por dentro y el hielo por fuera. Así que estos fueron 12 caminos, fueron 12, y el intermedio que había entre uno y otro era precisamente las sendas. Así que el pueblo egipcio, cuando siguió a la nación de Israel, cuando ellos lo siguieron, ellos presintieron precisamente que había algo extraño ahí que ellos no conocían. Fue como entonces ellos optaron por caminar en la senda. Ahora déjenme de una vez mostrarles el asunto aquí para que puedan verlo. Así que había una senda, pero había un camino, vean eso, había un camino y había una senda, de modo que el pueblo de Israel entró por estos caminos, pero el pueblo egipcio entró por las sendas, y es como dice la palabra de Dios, el que no entra por la puerta es un salteador. Y se los puedo probar porque cuando el pueblo de Israel entró por estos conductos, entonces cuando dijimos eran 12, uno con el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, le dijo, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Porque Moisés estaba espantado, asustado, y más la gente, él estaba asustado por la reacción de la gente, diciéndole, nos hubiera dejado allá. Todavía le vieron cómo se fueron gratis viajando y en la comodidad de una más excelente que puede ser una aerolínea, llevaban ellos toda la comodidad y aún así cuando el Señor los descendió era para que hubieran danzado de gozo, de alegría, de júbilo y no lo hicieron. Entonces empezaron a hostigar y a molestar a Moisés. Así que entonces recuerden que entre ellos iba gran cantidad de egipcios. ¿Vieron eso? Iba gran cantidad de egipcios. Así que de alguna manera quiere decir que si los egipcios hubieran tenido temor, respeto, reverencia por el santo nombre del Señor, ellos hubieran, al igual que sus compatriotas que iban con la nación de Israel, quienes también entraron por los túneles, ellos entraron por las sendas de fuego y fueron quebrantados, fueron rotos. De modo que ellos murieron precisamente ahí, murieron en el Mar Rojo. ¿Está claro eso? Bueno, nada más de paso se los voy a decir así rápido. Cuando ellos llegaron a sus caminos, después de salir del Mar Rojo, ellos regresaron al Mar Rojo para tomar armamento, porque Dios les dijo que iban a encontrar batallas fuertes, que luchar, que guerrear en su camino en las 12 jornadas hacia la nación de Israel, a la nación de Canaán. Entonces ellos necesitaban flechas,
arcos, escudos y todo ese tipo de armamento. Así que cuando pesaba, tan solo hagan una referencia, cuando David le fue puesta la armadura de Saúl, hagan ustedes referencia, porque ahí dice el peso de lo que pesaba la lanza, el escudo y la armadura. A tanto que David sentía que se caía y dice, quítame esto, yo no puedo caminar con esto. Entonces, ¿cuánto pesa? ¿Alguien puede decirme si una lanza que pesa no sé cuántos ciclos? Sí, ciclos. Era un peso, una forma de pesos y medidas. Habían otros nombres para pesos y medidas. Pero vamos a hablar de ciclos. Entonces, ¿cuánto pesa una lanza? Por decir un ejemplo. La lanza de Goliat, ¿cuánto? 300 ciclos. Pues 300 ciclos. Entonces, era esto inferior como para que las... Bueno, si se los digo ya no los voy a poder preguntar. Pero a lo mejor ya lo están sospechando. ¿De dónde tomaron el pueblo de Israel tanto armamento para guerrear en su camino hacia la tierra de Canaán? ¿De dónde tomaron ellos? ¿Les quitaron sus armas? No. ¿No se los quitaron? No. Ya estaban muertos. Entonces tuvieron que bucear para poder tomar las armas, ¿no? El Señor les subió el mar. Les bajó el mar. Bajó. Bueno, ok, perfecto. Yo entiendo sus palabras, yo las entiendo. El Señor hizo flotar las armas. El Señor hizo que flotaran como si fueran pedazos de corcho. Y las armas andaban flotando en la orilla de la playa. Y los israelitas fueron y tomaron. Cuando las tomaron, perdieron esa ligereza y entonces ya tomaron su peso. Y fue como ellos tuvieron armas para pelear. ¿Vieron eso? Ustedes pueden pensar que a lo mejor no, pero déjenme recordar, a ver si me recuerda usted, hermano, el viejito. Hay una, el hacha. El hacha estaba hasta lo profundo y entonces llamó al hacha y el hacha flotó y vino a las manos de Eliseo. Entonces, Dios, hermanos, ustedes tienen un Dios que de acuerdo a su fe y su confianza, ustedes o lo hacen muy grande o lo minimizan. ¿Vieron eso? Depende de ustedes. Así que todas estas cosas de ustedes. Ahora, no fueron ellos. Vamos. Porque entraron por el camino equivocado. Ahora, vamos a ver. Estos túneles, voy a dibujarlo en línea solamente. No voy a hacer una especie de tubo. No lo voy a hacer. Pero piensen en una especie de tobogán. En una especie de tubo o túnel, un tobogán. Piensen que la línea que voy a dibujar es exactamente así. Así que aquí estaba el pueblo de Israel. Aquí vamos a dibujar el primer túnel. Aquí está el pueblo de Israel dispuesto a entrar en ese túnel. Cuando ellos entraron, la línea que voy a marcarles los hizo ir hasta abajo, atravesaron en agua salada, llegaron hasta las aguas dulces y pasaron por ahí y luego subieron otra vez y salieron del otro lado. Entonces, la razón por la que Dios no los llevó de aquí hasta la tierra de Canaán, o por lo menos al otro lado del Mar Rojo, es porque Dios quería que ellos conocieran, en primer lugar, el gran poder de Dios en el cual ellos estaban poniendo su confianza y su dependencia. También era necesario, porque a través de ir cruzando por este camino, bueno, disculpen mi señalización, pero ellos pasaron, vieron los fundamentos donde estaba el Padre, pasaron más allá, vieron el otro abismo donde está el Cordero, vieron el otro abismo donde está el Verbo, y llegaron hasta la otra parte. Ellos llegaron del otro lado
asombrados en cierta medida y en cierta manera, pero lo triste de todo esto, santos, es de que luego sucede lo mismo con nosotros. Vemos tantas maravillas de Dios, vemos tantas obras portentosas de Dios, y apenas recibimos una obra admirable de Dios y rápidamente nos damos al abandono sin tener un cambio en nuestra vida y un deseo de servir a nuestro Dios. La necedad del hombre, la ceguedad del hombre no le deja ver todas esas maravillas. ¿Está entendido, mis hermanos? Y claro, más adelante vemos que ellos pasaron por 12 jornadas, que en total fueron 24 jornadas. ¿Sí? Todos conocemos sobre las 12 jornadas, pero desconocemos las sendas y los caminos. Así que en total fueron 24 jornadas. Y en cada una de ellas, Dios iba, por decirlo así, desnudándose de su gloria para que ellos lo fueran conociendo cada día más, ya que la palabra conocer tiene que ver con conocer íntimamente, tener una relación. Así que entonces, más adelante, todo esto ya es historia que, por lo que me doy cuenta, lo conoce. Así que vamos a ver entonces, versículo 7. Y la tierra fue conmovida y tembló. ¿Y qué cosa pasó? Se movieron los fundamentos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Ahora vean ahí, humo subió de su nariz. Cuando hay humo es porque hay ¿qué? Fuego, porque hay fuego. Y de su boca consumió fuego, carbones fueron por él encendidos, y bajó los cielos y descendió, y oscuridad debajo de sus pies, y cabalgó sobre sus querubines, y voló sobre las alas del viento. Así esa palabra ya la conocen, es Roar, y luego podemos ver. Pero vamos a ver aquí un poquito más acerca de eso. Regreso al versículo 9, dice, y bajó los cielos y descendió, y oscuridad debajo de sus pies. Esta oscuridad son las pajas o pañales, se le conoce como pajas o pañales de tinieblas. Fue exactamente lo mismo que pasó cuando el Cristo nació en el pesebre. Si ustedes pueden ver, la palabra de Dios dice claramente quién fue el que nació en el pesebre. El que nació en el pesebre no fue Jesús. Si ustedes ven. Sí, lo saben, ¿no? Lo han leído. Vamos a Lucas. A ver, vamos a ver aquí. Dice por ejemplo, hay dos cosas aquí que tienen que ser curiosos para leer. Capítulo 2 de Lucas, versículo 11. ¿Ya mis hermanos curiosos, ya lo descubrieron? ¿Quién fue el que nació en Cerre? El Cristo. Ahí lo están diciendo. Pero, vamos a ver aquí una pequeña balanza. ¿Quién fue el que nació? Ahora aquí vemos. Dice, porque ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué cosa? Pero vamos a verlo, mi preciosa hermanita, dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, aquí lo estamos viendo, vamos a ver aquí. ¿Qué es Cristo? Un Salvador. Um,
un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, el que nació, en este caso aquí, y regresamos al Hijo nacido y el Hijo dado. Ahora, ustedes, si me están entendiendo, ¿dónde colocan al Hijo dado y al Hijo nacido, Hijo nacido, Hijo dado? A ver, ya, ya me lo tengo. A ver, niño nacido. Hijo dado. Hijo dado, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Así lo tienen anotado? ¿En la balanza anterior? Creo que no. No, es el punto primero. Ah, es el punto de la mano. Niña nacido. Entonces aquí es hijo dado. No. No, no, no. Que la otra batalla era siempre la ok, alright. Pero ahora yo tengo mi balanza aquí. Ahora ustedes ayúdenme a colocarlo nada más en el orden de acuerdo a como lo tenían en el anterior. Entonces, para esto y para esta palabra, entonces tiene que ver en Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. ¡Ay, cuántas cosas, verdad! Y a veces dice la gente, yo no acepto nada que no esté en la Biblia. Pero es que si se quedan ustedes plantados, si se quedan plantados en que la Biblia dice, nunca va, hay una explicación entonces. Entonces la predicación va a tratar de que vamos a leer 20 mil millones de capítulos o versículos de la Biblia y eso terminó la predicación. Y otro día leemos otros 10 mil versículos y ya terminó el sermón. Y a otro día y así por años y por años solo leer la Biblia sin aceptar ninguna explicación que venga del predicador. Bueno, vamos rápido, léanle, hagan este favor, capítulo 1, versículo 21 de Mateo, fuerte como dice. Será luz único y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el Salvador es el niño nacido, el hijo nacido, que fue el que vino después para que ahí la linterna, el hijo dado. Entonces ya estamos quedando claros, hermano. Sí. Muy bien. Ahora bien, quiero llegar al punto. ¿Qué más podemos hablar aquí? ¿Regresamos a dónde? Bueno, yo creo que ya estamos, por lo que quiero solamente hablar con ustedes, en esta parte ya quedó. Ahora vamos a regresar al libro de Daniel. Vamos a Daniel. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Cuando digo duda, no digo en el más sentido la palabra duda. Digo inquietud o pregunta que ustedes tengan. ¿Estábamos en el qué capítulo? 6. A ver, vamos a ver. Muy bien, gracias, hermano. No, 7, hermano. 7, muy bien. Así es, anciano de Dios, perfecto, gracias a Dios. Ay, hermanos, como que el calorcito bota más que el estar hablando la palabra del Señor. Gloria a su santo nombre. ¿A qué horas iniciamos? ¿No se acuerdan? No, yo tampoco. Bueno, creo que a las 6, ¿no? Pero hora de México. 7 horas de Cancún. Entonces apenas llevamos una hora y media, porque es muy poquito para irnos ya a casa. Así que si los dejo ir, se van a ir a algún lugar a pasear, a lo mejor quédense aquí. Sí, hermano. Físicamente hablando, el fondo del Mar Rojo es donde está una de las placas tectónicas que divide la zona de la África del Oriente Medio. Y está comprobado que el fondo fluye agua termal que está a la luz. Bueno,
¿Oyeron eso? Bueno, bendito sea el gracias, gracias, mi precioso hermano. ¿Vieron eso? No estoy trayéndoles cuentos. No estoy trayéndoles simplemente cartas que están debajo de mi madre. ¿Verdad? Así que simplemente está la verdad constatada por lo físico y lo espiritual. Así que ellos bajaron hasta lo profundo de la mar, fueron a dar a lo profundo de la mar. Así que si ustedes buscaban a dónde están los egipcios, ¿por qué creen que el Señor le dijo al pueblo de Israel? Volteo por última vez a verlos, porque nunca jamás lo volverán a ver, porque nadie puede ir al abismo o a los abismos. Ellos cayeron a los abismos. ¿Vieron eso? Bueno, gracias, hermano. Eso es maravilloso lo que acabas de decir. Bien, ahora vamos a regresar a Daniel. No sé si tenga fuerzas para poder hablar más de esto, porque esta es la médula de todo lo que pretendía hablarles hoy en la mañana. Es la médula de todo. Así que, por un lado, ya me siento un poquito cansado, no me estoy quejando. Solamente sí es necesario que les hable a ustedes de esto, porque es la forma en la que ustedes van a poder recibir el día de mañana, ¿verdad? Una unción, como vieron que lo hicimos con los niños, como vieron que se hizo con ellos. Si ahorita yo ya no tengo la fuerza para hacerlo, bueno, mis hermanos, ustedes tienen aquí todo el tiempo para poder tomar la oportunidad y la ocasión para hacerlo cuando Dios se nos manifieste y se lo deje saber al hermano, porque él es el que está aquí puesto por Dios y él es el que recibe también la unción del Señor. Así que déjenme terminar solamente a saber hasta dónde puedo aguantar el peso de mi cansancio y poder decirles lo demás, porque todavía tenemos que ir a Apocalipsis. Aquí estoy solamente hablando sobre el anciano de días. Y también tengo que ir a Juez, todavía me falta Juez. Y todavía me falta mucho, así de que si no completo todo esto, santos, no voy a poder dejar algo claro en sus corazones para cuando ustedes puedan recibir lo que Dios quiere que reciban. Así que bueno, vamos a ver aquí. Vamos a tomar a nuestro anciano de días que estaba aquí con nosotros en la mañana, tomando el ejemplo, que Dios nos perdone, el ejemplo o la representación de nuestro hermano. Y vamos a tomar aquí, vamos a verlo, yo creo que si estabas bien ahí donde estabas, dijo, porque voy a necesitar a alguien que venga, y en este caso, ¿verdad?, vamos a hacer una representación, porque sí es interesante y es maravilloso ver todo esto. Así que vamos solamente a ver una porción bíblica, estamos en Daniel 7. Vamos a leer nuevamente el versículo 9, pero ahora yo quiero que ustedes lean, ustedes con su Biblia en la mano, y van a leer, por favor, del 9 al 13, del 9 al 13, por favor, si son tan amables. A ver, pero no me gusta que lean con miedo, como si estuviéramos en el kinder. Así que van a leer como verdaderos guerreros, como se lo llaman, como dice. Estuve mirando que fueron puestos días, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la canicia. Su niña era llama de fuego, y su era como el valiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de servías y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a otro lado de las grandes palabras que hablaba el pueblo. Miraba a tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias y señorío. Y les había sido dada la coronación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí a las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta la anciana de la edad, e hicieron que llegara delante de él. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí estamos viendo
el fuego de esas ruedas, ruedas de fuego, y cada una de ellas sabían dónde ponerse. Me gustaría hacerle solo una pregunta, no a manera de probarlos, simplemente para que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones y ustedes puedan trabajar todo eso de una manera tremenda y maravillosa. Si ustedes ya estuvieran delante de la presencia del Señor y ustedes estuvieran ya como ruedas formadas, como ruedas que estaban ahí, hermanos, yo quiero que ustedes me puedan responder en qué lado de la letra del nombre ustedes correrían a formarse, o formar una rueda, o ser una rueda. ¿En qué parte, en qué letra de la, del nombre, en cuál letra, en la Yud, Hei, Vav, Hei, en cuál ustedes toman el lugar que les corresponde? Porque deben ver, cuando vayamos a Joel, hay un texto que vamos a leer donde dice, y nadie invade el camino o el carril del otro, sino que todos saben a dónde deben de ir. Y eso, ¿dónde lo aprendieron? Aquí en esta mundo, aquí en esta vida. Así que en este caso, santos, sin que el pastor les ayude, no vi dónde está su pastor, fue por la cena. Entonces, ahora ya nos dejó solitos. Ahora, ¿a cuál rueda van a formar parte ustedes? ¿En cuál rueda? A ver, la hermanita. La cuarta ordenación, la pregunta es, bueno, ok, no damos calificaciones, pero aceptamos todo, hermano Jesús, también, también, la segunda G, la segunda G, ¿y alguien más? Sí, bueno, él sabe que va en lo correcto. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué es la segunda? ¿Por qué es la segunda G? A ver. Ah, ¿lo dijo hermana? ¿La pastora? ¿Sí, verdad? ¿O quién? No lo dije primero. Ah, bueno. Ok, primero lo dijo. ¿Jorge? No, Jorge de Jorge. ¿Tú eres? Miguel. Ah, ¿Miguel lo dijo? Ok, gloria a Dios. Bueno, están en lo correcto a medias, pero también aquí tenemos a las criaturas o fama de la primera creación. Aquí tenemos a los Hayom, aquí tenemos a los Galgal. Y aquí tenemos a quién, ¿no? Al hombre. Aquí tenemos al hombre. ¿Vieron eso? Sí. Entonces aquí tenemos al hombre. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí, aunque en este caso el hombre no ha estado ahí, ¿por qué? No ha estado en un sentido, pero sí está en forma profética. ¿Se acuerdan que en la lección que pude darle gracias a Dios el martes a los levitas, ¿se acuerdan que estuvimos hablando sobre predestinación? Desde aquel tiempo de la predestinación fuimos llamados a formar parte de ese grupo como en forma profética para que el hombre figurara proféticamente aquí. Amados, déjenme decirles una cosa maravillosa, maravillosa. Esto que ustedes están viendo garantiza que si ustedes se esfuerzan en llegar a la esposa, porque solamente la esposa va a llegar a formar parte de las ruedas, esta es la parte de las ruedas que van a estar puestas en el carro trono, también formará parte, oigan bien, de los ejércitos. En plural, ahora lo voy a llevar a una parte de Apocalipsis 19, donde van a ver este punto, porque entonces vuelvo a llegar aquí, vuelvo a pararme aquí.
El hombre está profetizado por una predestinación de Elí, del pacto de Elí, para estar dentro de este círculo o formar parte de la cuarta rueda del carro trono del Padre. Lo dejé claro, santos, lo dejé claro. Para algunos yo no sé si sea nuevo o no, pero hermanos, óiganlo, consérvenlo, guárdenlo, tengan gratitud por ello y verán que en su momento aquello va a explotar sin que ustedes activen ningún gozo. Vayan conmigo sin perder Daniel, vamos a Apocalipsis 19, 12, perdón, a ver, espérenme mejor. Aguárdenme, espérenme. Es 19. Capítulo 19 de Daniel, no, de Daniel, de Apocalipsis, capítulo 19 de Apocalipsis. Y quiero que vean ahí el versículo, vamos a ver los versículos que necesitamos. Versículo del 11 al 14, del 11 al 14. ¿Están ahí? Sí. Bien, vamos a ver, por todos dice. Como leyeron hace un rato así bonito y fuerte. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama Guerrero de Dios. Ahora, dame un segundo. ¿Ven ustedes que aquí aparece la sangre? ¿Ven que aparece la sangre? Ahorita les voy a explicar algo sobre esto. Si es que me tienen paciencia y si soportan, ya vamos corriendo para 2 horas. Así que yo ya por lo menos estoy tratando de enseñarles y quiero dejar un buen pilón para ustedes, una buena rebanada de pastel. Entonces, versículo 14, pongan atención en el 14, ¿qué dice? Y los, espérenme, y los, ahora, y los, plural. Escúchenme una cosa, santos, para que entiendan esto, para que entiendan esto. La esposa se le puede decir los. No. ¿No? Pero tiene muchos más. Está conformada por muchos, pero podemos en cierta medida pluralizar o singularizarlo. ¿Cómo sería lo correcto? Decir un ejército le sigue o varios ejércitos o varias personas. Déjenme decírselo rápido para que no le demos vuelta al asunto. La esposa es, como dicen Cantares, una es la única, la amada, una es ella, solamente una. Entonces aquí está hablando los ejércitos. Entonces la esposa es un ejército. ¿Y de dónde viene la pluralidad entonces? Ah, son ustedes bien sabios. Son bien sabios. Me gusta estar con gente sabia. Entonces, cuando habla de los ejércitos, se está refiriendo a los ejércitos de las criaturas Ofán, Ayón, Galgán, y ahora ya vemos al hombre que ya también viene ahí. ¿Vieron eso? Ahora, vamos a ver, miren, escúchenme por favor, escúchenme. Es necesario que ustedes escuchen una profecía que el Señor nos dio en Año Nuevo, aunque creo que se lo dije el primer domingo que estuve con ustedes, o no sé qué día se lo dije. Les dije a ustedes que Dios nos había dado una profecía donde Él dijo que para este tiempo, 2015, Él iba a abrir las puertas, número uno, para todos. Déjenme explicárselos así de rápido a vuelo de pájaro. Estas criaturas, Ofán, Sayón, Galgán, como lo estuvimos estudiando en estos días, son las criaturas llamadas Ofanín. Esto es Ofanín en plural.
Ofanim. ¿Por qué plural y no es singular? Porque estas criaturas, estas tres criaturas correspondientes a cada una de las tres creaciones pasadas, ellas pertenecieron a cada una de ellas, pero acogieron quienes fueron vencedores y hubieron quienes no vencieron. Es decir, hubieron quienes guerrearon con una sola letra del nombre y otros fueron en contra de las letras del nombre para destruirlas, para hacer con ellas trizas. Por ejemplo, cuando yo les di a ustedes la cita de Isaías 52, no recuerdo el versículo, donde dice cómo desfiguraron su rostro y fue talado, fue desfigurado tanto que su belleza desapareció, estando viendo eso. Déjenme hacer algo aquí rápido. Voy a dibujar un poco grande esta apóstrofe. Lo voy a dibujar grande. Es una apóstrofe y lo voy a dibujar en tamaño grande para que ustedes puedan verlo. Se los voy a presentar y les voy a hacer la pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pueden ver qué es esto? ¿No? ¿No alcanzan a verlo? ¿O no saben? ¿Lo están viendo aquí? Lo escribí que lo iba a hacer grande, porque la yud es como una pequeña apóstrofe. Entonces no es más que eso. Parece como un granito de mostaza. Y básicamente en hebreo nos da la idea que es un pequeño grano de mostaza. Por eso el Señor dijo, ¿cuál es la semilla más pequeña del reino de las semillas? Dice la mostaza. Pero él estaba hablando en forma figurada para decir, en medio de las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿cuál es la semilla más pequeña? Y la más pequeña es la yud. Así que esta es la letra más pequeña. Esta yud es de género masculino-femenino, pero más femenino que masculino. Hay tanto que hablar sobre esta simple letra, pero de algún modo lo que ustedes están viendo es que esta letra es la que le fue dada, escúchenme, le fue dada a Padre Mandá. Esta letra. De modo que entonces, cuando la letra le fue dada a Padre Mandá, estos fueron los sofán, los que estaban ahí, para que mediante la letra Yud de la sabiduría, puesto que la palabra sabiduría es de género femenino, entonces esta sabiduría femenina les fue dada a ellos, al Padre Mandá y a los Shadim. Tengo que terminar eso. Estos nombres que ustedes están viendo tienen un nombre en términos general para referirse a ellos como Shadim. ¿Sí? O sea, Shadim puede ser Ofán, Hayot o Galgal, pero van a tener el mismo nombre de Shadim. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ellos tuvieron esta letra, el Señor se los dio, pero ahora vean. Cuando dice la palabra de Dios en Isaías 52, 14, fuerte, como dice, ¿no lo tiene? ¿Cómo se pararán de ti muchos? En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este versículo habla de dos cosas, y nos lleva a dos ideas. La primera, habla de la yud, de la hermosura femenina, de la sabiduría de Dios. ¿Están oyendo?
¿Están oyendo? Ahorita no necesitan correr, brincar y saltar, escuchen. Y cuando esto sea vivado en su corazón, en otra oportunidad y ocasión, ustedes ya van a hacer todas las cosas con mayor entendimiento. Ahora, esta Jude, hubo una defensa, hubo una guerra, hubo una batalla. Necesitaría haber hecho dos, pero de alguna manera solamente quiero que ustedes hagan una imaginación en su mente, en su corazón. Así que ahora escuchen bien. Una vez que ustedes vean cómo Dios les dio a esta generación, les dio la ayuda en nombre, entonces vean ustedes qué hicieron ellos, qué fue lo que ellos hicieron. Ellos tomaron la ayuda junto con Padre Maldad e hicieron de ella un montón de pedazos y la destruyeron. Por eso la Biblia dice, no hay figura, no hay parecer en él, su hermosura fue totalmente despedazada. No se pueden, bueno, si pueden ver ahí quedaron los pedazos. La yud, esa pequeña apóstrofe, esa pequeña apóstrofe, quedó desfigurada. ¿Quién la desfiguró? Padre Maldad, junto con los Shadim, que odiaron esa letra del nombre. Así que cuando vinieron los Ofán vencedores, ellos se dieron a la tarea de tomar cada parte. Hermano, ayúdenos, hermano, por favor. Vamos a pensar que el hermano es un Ofán vencedor. Vamos a ver, hermano, abaja la cámara. Así, okay. Este Ofán, cuando vio la letra del nombre, Él se inclinó hasta lo más bajo de la tierra y dijo, no importa, así denme, y el Ofán empezó a recoger cada partícula, cada parte pequeña que fue, se dio a la tarea de recogerlo y dijo, no importa, así despedazada la yur, así la quiero, la llevó a su corazón, por así decirlo, la puso en su corazón y la guardó, ahí la tuvo guardada. ¿Y saben qué pasó? Cuando el Hijo de Dios con su muerte bajó hasta el infierno, cuando bajó hasta el abismo Shahar, entonces salieron a su encuentro los demonios Shadim, o sea, los demonios Ofán, y despedazaron también el alma de Fesh de él, de tal modo que lo único que el Hijo de Dios, lo único a lo que fue al abismo Shahar por dos razones, fue para levantar esa letra que le había sido concedida a ellos y que nunca la amaron, pero también fue para llevar, para rescatar a los Shadim, que fueron vencedores, a los Ofán, que vencieron. Así que la única manera en la que el Señor pudo, por decirlo así, saber quiénes habían sido vencedores, entonces, ¿qué pasó? Entonces el Señor vino, miró a estos Ofán, vio a su corazón, vio que la letra estaba levantada por ellos, que la habían levantado, que la habían amado, que la habían cercado, y que había algo glorioso y maravilloso en ellos. ¿Han visto ustedes aquellos troncos que vienen a talar en la calle, en la banqueta, y dejan el puro tronco al ras de la banqueta? Y han visto que después de un momento, unos meses, hay pequeños retoños que empiezan a brotar, pequeños pimpollos, pequeños almendros. No importa que hayan talado todo el árbol y gigantesco que haya sido la fidelidad del árbol, Él dice, aun cuando sea un pequeño tronquito, ahí voy a dar mi fruto, porque mi fruto es mi alabanza, mi fruto es mi adoración a Dios, mi fruto es la alabanza que yo puedo dar a mi Dios. Y cuando el Hijo vino,
y después de haber sido desfigurado, porque entiendan eso, esto es algo que conmueve el alma de fe de él, quedó totalmente desfigurada, pero aún así desfigurado, él pudo ir a los sofás que habían levantado la yur y que era así rota, la habían levantado. Entonces, lo glorioso es que el Padre pudo ver en las ranuras, vamos a ver aquí, si se ve en la cámara, en las ranuras se veía que habían pimpollos y retoños. No importaba que la ayuda estuviese despedazada, había pimpollos, había retoños que salían de las manos, y los sofás vencedores nunca se habían dado cuenta hasta que el Padre miró, hasta que el Hijo miró. Cuando ellos vieron que había retoños en esas yud, los sofás cayeron de rodillas ante la inmolada alma de fe. Y el Padre los amó, los tomó y dijo: ustedes serán los vencedores que llevarán sabiduría a Adán masculino y femenino del huerto de Edén. Son los árboles, los 11 árboles que llevaban ya retoños y renuevos, y para que pudieran continuar floreciendo, no había otro lugar más adecuado donde ellos recibieran las aguas subterráneas del tejón de abajo, y empezaron a alimentarse, y estas aguas subieron y eran árboles florecientes, árboles poderosos en sabiduría, para que Adán viniera y arrancara esos pimpollos y los comiera y los devorara. Esto Jesús le hubiera dado a Adán toda la sabiduría y el conocimiento para poder vencer a los sofás que habían roto el nombre. Por eso el Señor lo había dicho y se los había dicho a Adán: tú vas a ser reparador de portillos, tú vas a ser un árbol floreciente, tú vas a ser un árbol de vida, un árbol que lleve frutos, reparador de portillos, y tendrás un enorme ministerio en esta vida terrenal. Esto está descrito en el libro de Isaías, donde dice que Dios llamará a su esposa árboles plantíos florecientes de Jehová, y dice que serán reparadores de portillos y darán alimento a todas las naciones. Ahora bien, así que entonces ellos llevaban ya esto, el Padre los rescató de ahí, el Padre los llevó porque ellos amaron esta yud del nombre. Y así sucedió con cada uno de ellos, con los Hayot, con los Galgal, que tenían una de las otras letras del nombre. Pero donde fue más desfigurado, donde fue más salvajemente desfigurado, fue en el Shahar, y el mismo nombre Shahar, su nombre lo dice, destrucción. Shahar significa destrucción. Ellos destruyeron la luz. Así que ahora, esta historia maravillosa, suculenta, admirable, tiene que ver con un evento, escúchenme. Una mujer, que el Señor la había amado por su mucho pecado, la amó porque ella quería liberarse de sus muchos pecados. Tenía 7 pecados capitales dentro de ella. 7 pecados, imagínense. Si en el Gadareno había legiones, en total una legión se compone de 12.000 soldados, 12.000 hombres. Así que dentro del corazón de este Gadareno había 12.000 demonios. Eran legiones, y con legión me llamo, era una legión, 12.000 soldados. Así que entonces, imagínense en esa mujer
tener 7 pecados capitales equivalía en un momento determinado a una legión por cada uno para minimizar las cosas, lo cual si en el otro había 12.000, hermanos, imagínense que era una sola legión, imagínense 12.000 legiones. 12.000, bueno, ya me lo tengo. 7 legiones por 12.000, siempre por 12.000, pero ¿qué quería? En 84.000 demonios tenía esta mujer. Imagínense si no estaba tan necesitada de buscar al Señor. Cuando el Señor la vio, estos demonios eran violentos, y la sola palabra del Señor trajo liberación para aquella gran mujer. Y esa gran mujer es la primera que va a encabezar a la esposa de la iglesia gentil. La iglesia gentil está compuesta a la cabeza por mujeres, y detrás de esas mujeres van los hombres, aunque a los hombres no les guste. Fue la primera predicadora del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, y ella encabeza a todas las mujeres predicadoras, que no deben quedarse en las bancas o en los sillones sentadas, sino que deben ser las que vayan a la cabeza por arriba de los hombres, predicando la palabra. A ellas fue dada, a ellas fue dada el mensaje del Evangelio de Cristo resucitado. ¿Vieron eso? Así que ahora, el mismo cuadro que vimos con el hermano que representó a las criaturas Sofán, fue exactamente el mismo cuadro con la mujer aquella, cuando fue crucificado su Salvador, su Redentor, su Señor. Llegó al momento de que, después de que ya habían pasado 3 días y 3 noches, fue la única mujer que en la cruz del Calvario estuvo abrazada a la cruz, no le importó estar bañando su cabello con la sangre que escurría del Señor. Su cabello escurría su cabello escurría de sangre. Eso no la avergonzó a ella, le desmejoró su amor, su pasión por el amado. Ahí estuvo abrazada a la cruz, bañándose con la sangre que escurría, porque ella iba a ser la esposa. Ella es la primera que va a llevar en ese tazón del tabernáculo esa sangre unificada. Ella es la que va, y detrás de ella van las demás mujeres que van siguiéndola también a ella, porque ella fue el principio de lo que en Apocalipsis 14 dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y la que va a la cabeza es esa mujer. Así que cuando ella vio que lo descolgaron, estuvo ahí, ni siquiera María, madre de Jesús, estuvo ahí para condolerse para todo aquello, porque puedo comprobar bíblicamente que María y sus hermanos, engendrados sexualmente por José y María, no creían en el Señor Jesús como el Mesías. Está tan claro en la Biblia cuando dice: y sus hermanos no creían en él. Y le decían: mira, ¿sabes qué? Tú dices que eres el Mesías, ve a presentarte a aquello que tú quieres que te siga. No vengas aquí, nos avergüenzas, en tantas palabras le estaban diciendo eso a Jesús. Nos avergüenzas pensar que eres nuestro hermano, así que ve a tus lugares a donde tengas que ir, vete al desierto a ver si los escorpiones y las hienas salvajes te siguen como rey, pero nosotros no te vamos a seguir, ni nuestra madre te va a seguir, porque no creían en él. Así que entonces esta mujer tomó un papel sobre muy arriba de María, y entonces ella estaba ahí cuando Jesús fue llevado a la tumba. Ella fue la única que durante los 3 días estuvo llorando por su amado. Estuvo llorando por su amado. Es un tipo y figura de la esposa del libro de Cantares. Si ven a mi amado, si ven a mi amado, háganle saber que estoy enferma de amor. Háganle saber que estoy desesperada por él. Háganle saber que el amor que yo siento por él no es como el que ustedes sienten, oh hijas de Sion, oh hijas de Jerusalén. El amor que ustedes tienen por Yeshua HaMashiach
no es como el que yo siento por él, porque yo lo conozco, porque he vivido con él, porque he estado con él. Ustedes lo conocen en teoría, pero yo lo conozco en teoría y práctica. Si lo ven, él se fue porque me porté desafiante y desobediente con mi amado. Pero si lo ven, hágale saber que estoy enfermo de amor. Así que es un tipo de María, de María Magdalena, cuando ella estaba ahí, y ella vio a Jesús, no sabía que era él, y ella estaba pensando que era el hortelano, el jardinero, y él vino y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y sus lágrimas de ella eran como aguas tiernas y dulces para acercar y proteger la semilla que él, el amado, había puesto en él, en ella, cuando la sanó de esos siete espíritus o pecados capitales. Así que ella regaba y seguía regando esas semillas y dieron fruto. Cuando ella no levantó su rostro, consternada por su pecado y su dolor, y dice: Rabuní, maestro, si tú te lo llevaste, dímelo dónde está. Dime dónde lo pusiste. No importa que ya hiera, puesto que lleva 3 días en ese sepulcro frío. Tiene 3 días que está ahí. No me importa, así muerto, así hediondo. Dámelo, quiero llevármelo. ¿No acaso ese mismo cuadro que hicieron los Sofán, Hayot y Gangán cuando ellos rescataron las letras que fueron destruidas? Dame, él tiene las 4 letras. Yo no quiero tanto su carne, que ya se ha de ver agusanado o que ya está hedionda. Yo quiero las letras que están dentro de este cuerpo, como lo vimos hace un rato de estatura, de hijo dado o hijo nacido. Dámelo, no importa cómo esté. Pero lo quiero que me lo den. Y aquí les voy a contar una última historia, y con esto me despido. Cuando llegue el tiempo que la amada sea llevada a la nueva ciudad, o más bien a los cielos, no los cielos de los cielos, porque las bodas del Cordero se van a llevar en uno de esos 7 cielos. Y cuando llegue el momento que todos los redimidos estén ahí, cuando llegue el momento en que el Señor, el Padre, le diga a todas las naciones: prepárense, en este momento se van a llevar a cabo las bodas del Cordero. Entonces ahí estarán todas las naciones, todos los movimientos denominacionales. Y se acuerdan que en el libro de Juan ya no lo vimos, disculpen. En el libro de Juan hay una parte donde dice que nadie invadirá el jardín del otro, y que nadie se dará codazos, ni meterá el pie al otro, ni se darán mordidas, ni se darán mordidas en las espaldas, ni en ninguna parte, sino que todos conocen su propio camino. Así como yo les dije a ustedes, ¿en cuál parte saben que van a ir? ¿En qué parte ustedes van a correr para formar parte del carro trono y formar parte de esos ejércitos que dice ahí en Apocalipsis 19? ¿En dónde van a correr? Ustedes no van a correr y se van a poner donde están los sofás. No van a correr y se van a poner donde los cargar. Ustedes no van a andar como los chicos en qué parte les toca si con los cayó. Saben en dónde van a estar, saben en dónde van a quedar, porque lo aprendieron aquí en esta vida. Lo aprendieron a practicar aquí en este tiempo. Pero cuando estén todas las naciones, cuando todas las naciones estén ahí para las bodas del Cordero, ahí vamos a encontrarnos a todos esos apóstoles hediondos y apestosos, a todos esos profetas, hombres y mujeres que están en las cadenas de televisión de enlace, y tantos gente podrida que está en esas mega iglesias. Congregaciones de 50, 100 mil almas en cada noche están ahí siguiendo a un apestoso apóstol, llámese como se llame, no me importa.
Eso de apóstol es la peor basura, porque Satanás ha investido o ha vestido a los siervos de Dios que antes eran siervos de Dios. Pero todo predicador que se llama y usa el título de apóstol es un coyote, es una zorra, es un animal del desierto, de esos chacales, eso es lo que son. A mí me ofrecieron tener el título de apóstol y me lo estaban dando en abonos, porque se paga para ser apóstol, y me dijeron: hermano Dani, ¿no acaso usted se conforma con su iglesia que tiene aquí en Ravitlán? Mire el piso todo cuarteado, mire, ni siquiera tiene un escenario bonito como el que tiene Cash Luna, o como el que tiene Maldonado, o como el que tiene Benny Hinn, o como el que tiene Daniel, o como el que tiene tantos de esos demonios. Usted puede ser un apóstol. Y usted, en este momento, yo tengo una hora, y ahorita le traigo el título de apóstol. Y le digo, bueno, anoche. Dice: ahí lo vemos, pero me lo va a pagar, porque es una especie de concesión. Y usted va a darse cuenta que donde quiera que vaya, donde quiera que se presente como apóstol, las multitudes lo van a seguir. Y hasta los más grandes ministros, reverendos, o pastores, o misioneros, o lo que sea, se le van a tener que guardar tan solo cuando usted diga: tengo mi título de apóstol. La verdad, porque no es que no haya tenido valor, respeté de cualquier manera, como lo hizo el arcángel Miguel cuando disputaban el cuerpo de Elías, perdón, cuando estaba Satán disputando el cuerpo de Moisés. ¿Y qué cosa dijo? El Señor te reprenda. Y yo solamente fue lo que hice con este hijo del diablo. Digo: el Señor lo reprenda, hermano, déjeme, estoy muy bien. Dice: usted se lo pierde, pastor. Y salió echando peces. Dije: qué bueno que sé. Qué bueno que demuestra lo que son esos apóstoles. Y qué tontos, estúpidos, aquellos pastores que ahora tengo la vestidura de apóstol. Así que se me cuadran, a ver qué hago. Los maldigo y los mando al infierno. Porque como apóstol tengo el poder, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Si yo quiero, se salvan, y si yo quiero, se pierden. ¡Qué estupidez tan estúpida! Así que entonces, mis hermanos, como pueden darse cuenta, uno puede ver que estas criaturas siempre respetaron, y lo que ustedes deben aprender, saber desde aquí cuál es su lugar, en qué lugar les corresponde estar. Así que en esta parte, cuando llegue este evento en los cielos, cuando se lleve a cabo la boda del Cordero, déjenme decírselos. Hasta mero adelante van a estar esas gentes hediondas, dándose de codazos y puñetazos: ¡hace para allá! ¡Ya viene el esposo! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Quítense! Y peleándose y dándose de patadas y dándose de puñetazos. ¡Quítate! Yo quiero ir hasta adelante. Yo debo estar hasta adelante. Yo voy a estar ahí. Y mientras están peleándose, atrás de ellos, hasta mero atrás, hay un grupo que está llorando, un grupo que está gimiendo, un grupo que sigue llorando, y aquello les molesta a los que están ahí adelante peleándose por el lugar. Dice: oye, ¿quién está llorando todavía? Ya estamos en el cielo, ¿quién se atreve a llorar? No sé. ¡Ah! Son aquellos, son los que pertenecían ahí a casa del alfarero, a cantar de los cantantes, a las iglesias de Inés, a las iglesias del camino crucificado. ¿Ya los vieron? Allá están hasta rebasar. ¡Pobres locos! Y siguen llore y llore. Toda la vida así eran. ¿Tú llegaste a ir a sus iglesias? ¡Oh, sí! Nunca me quisieron invitar. Y yo no quise ni entrar, nada más oí sus gritos y sus lloros. Yo no quise entrar nunca con ellos. ¡Qué bueno! Yo también así lo hice. ¡Déjalo, están locos! Pero de repente, cuando suene el shofar, anunciando: el esposo viene, el esposo viene. Y cuando suene la trompeta, el padre simplemente hará oír su voz al sonido del shofar.
Y aquellos que vienen por nosotros, ya viene la exasión, quítate, y la rama de las orejas se hace para allá, viene por mí. Y aquellos chillones y puertas serán, déjalos ahí. Pero cuando el amado está dispuesto, cuando el Señor diga que se levante la amada, la esposa, a recibir a su esposo para tomarle los votos de unidad, ellos no se sentirán con esa confianza de ir. Y los chillones de allá atrás se levantarán y limpiando sus lágrimas, la gente tendrá que abrirles paso. Ahí viene la amada, la única en mi madre, la escogida, la paloma mía, la amada mía. Ahí viene, y ellos van y se acercan gentilmente, como no mereciendo todavía, como no mereciendo. Y cuando ellos estén ahí, cuando estén listos para recibir al amado, hermanos, entonces habrá un velo, habrá un telón, por así decirlo, que precisamente detrás de ese telón está el esposo. Y ahí viene su marido para ser tomado en votos matrimoniales. Y el marido, el esposo, viene sobre cuatro criaturas, lo vienen cargando en un carro trono. Pero ¿saben qué hay en ese carro trono? Un cordero inmolado. Un cordero masacrado. No se le ven brazos, no se le identifica la cara, no se le ven sus piernas, no se le puede ver dónde está la cabeza y los pies, porque está totalmente masacrado. Está lleno de sangre, por donde quiera escurre todavía sangre. Y cuando yo estaba predicando hace tiempo sobre esto, en una iglesia, ellos, algunas hermanas o gente de la iglesia, dijeron: pastor, ese será el fraude más grande que podamos resistir. Porque si yo me he consagrado para ser una esposa, si me he consagrado y me he apartado de toda suerte de pecado y toda maldad y toda injusticia, me he separado de todo pecado, me he privado de placeres, he renunciado a la carne, al diablo, al mundo, a sus placeres, porque espero recibir un esposo guapo, hermoso, bien parecido, hermosísimo, y que luego el Señor me salga con que debo de abrazar un cordero inmolado. ¿Tengo que hacer eso? Discúlpeme. Y le pregunté a estas personas y le dije: ¿qué harías tú entonces? Dice: yo me doy la media vuelta y que se quede con su cordero inmolado. Los sofás, los cachorros, los galgados, como lo representamos con el hermano, ellos no hicieron eso. Entonces, el Señor dará la última oportunidad aún a la esposa. Y los que se casen con él, entonces tendrán que esperar. Pero unos se dieron vuelta y se fueron a mezclar entre los demás. En su enojo, en su inconformidad, se revolvieron con ellos. Pero la esposa fue y buscó los labios de él para besarlos. Sus labios estaban reventados, no se podía palpar, pero podían saber en dónde estaban sus labios. Y lo abrazaron. Su vestido blanco de la esposa, al abrazarlo, al abalanzarse hacia él y en él, sus vestidos también quedaron escurriendo de sangre, porque fue la sangre la que siempre siguieron, porque fue siempre la sangre lo que siguieron. Ahora ven esa sangre vestida de gloria, caber, de amor acá, y se abrazan al amado, se abrazan a él, y ahí están como las abejas
se prende la lampadán, pero en este caso no de miel, sino de sangre. Y todas buscan los labios del amado, porque no hay forma de encontrarle, porque fue inmolado, fue masacrado. ¿Lo quieres así, hermano? ¿Lo quieres así? Es un cordero masacrado, inmolado. ¿Lo vas a querer así? Si lo vas a querer así allá, tienes que quererlo aquí también. Aquí en esta vida, como María Magdalena, démelo, démelo, así masacrado y inmolado como lo dejaron. Démelo, yo lo quiero. Padre, dámelo así, dámelo así, Padre, dámelo. Es mi amado, es mi esposo, es mi esposo, es mi amado. Es por aquel por lo que yo estaba enfermo, mi amor. Padre, te diga, pero negro, míralo, está masacrado, no hay forma de verlo, no hay manera, verlo vemos, mas sin hermosura, sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado y quebranto, y fue desfigurado. Pues al verte desfigurado, así lo querrás, hermano mío, así lo vas a querer, así lo vas a desear, así vas a quererlo, así vas a querer besarlo, como la amada encantada. Oh, no importa que esté masacrado, yo solo quiero los besos de su boca. Aunque me deje mis labios llenos, escurriendo de esa sangre y jabón, dame los besos de tu boca, amado mío, esposo mío, quiero tus labios, quiero los besos de tu boca. Con una gota de tu sangre, con una sola gota de tu sangre en mis labios, mi canto cambiará. Con una sola gota de tu sangre en mis labios, mi canción será una canción de canciones, el canto de amor, el cantar de los cantares. Mi canto cambiará, todo mi mundo será transformado cuando tú me des los besos de tu boca. Cuando tú me des los besos de tu boca, toda mi canción entonará un canto que nunca nadie jamás podrá cantar, más que solo la esposa. Ahora, sigan orando y con esto termino. Y cuando la esposa esté como abejas en un panal de sangre, se volverá a oír el sonido del shofar, y un velo que fue recorrido, detrás de ese velo hay otro telón u otro velo, y vuelve a sonar el shofar, y detrás de ese telón, cuando se abre, entonces viene el Cristo resucitado. Todos
esposa dijo: mi amado es bello y hermoso, distinguido entre 10,000. Y entonces, cuando se me corta el otro velo, la esposa, su vestido blanco, habrá quedado teñido en sangre. Y cuando entonces oigan el segundo sonido del shofar, del telón saldrá el esposo, el amado, con vestidos reales, con vestido de esposo, para tomar los votos matrimoniales. Porque después de todo, al final, la esposa empezó con sangre y terminó con sangre. Empezó en la puerta del tabernáculo con sangre y terminó con sangre, casándose con el amado, con el esposo. Por eso ella le dijo a las hijas de Sion, cuando le dijeron: ¿cómo es tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres, ¿cómo es tu amado? No lo conocemos, pero si tú nos das una señal, una descripción, entonces sabremos acerca de él. Y ella le dio una descripción y solo dijo, ella dijo: mi amado es rubio, hermoso, distinguido entre 10,000. Se puede distinguir entre 10,000 hermosos. Se puede distinguir entre 10,000 hermosos, preciosos. El mío al que yo amo y al que mi alma ama, es distinguido entre 10,000. Ahora yo les digo, hermanos, ¿quieren a ese amado? ¿Quieren a ese esposo? ¿Cuántas veces ustedes a lo mejor vienen de otra congregación donde ahora son ustedes los apestosos, son los hediondos, son los contaminados? Ahora la demás gente los ve a ustedes con este desprecio. Si ustedes están dispuestos a pagar ese desprecio, o quieren regresar, como Jesús cuando le dijo a los discípulos: ustedes también quieren volver, quieren regresarse, regrésense. Y fue Pedro quien dijo: maestro, ¿a dónde iremos? Señor, no importa que yo sea despreciado, no importa que yo sea rechazado, no importa que yo tenga que sufrir el desprecio de los demás, si yo te quiero, yo te amo, si yo te quiero, Señor, no importa si eres el Cristo crucificado, no importa si eres el Cristo masacrado, déjame beber tu sangre. Déjame beber tu sangre que brota de tus heridas. Déjame beber y empaparme de tu sangre y esclava que alabada y ayudaré que oye. Y alabaré que estaba vacía y esclava que alabaré. Pon tus cargas sobre él, mi hermano. Pon tus cargas sobre él. En esta hora,
pon tus cargas sobre él, pon tus problemas, reposa en él, y su alma será bendito eres, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tu cuerpo, Señor, fue partido en la cruz, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor Jesucristo.
Y si hemos puesto las manos en el arado, mi Dios, no volverá atrás, Señor Jesús. Yendo hacia adelante, Señor Jesucristo, hasta el final de nuestra jornada, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a conservarnos para ti, Señor. A seguir, Señor, hacia adelante, Señor, al premio de la soberana vocación, Señor. Ayúdanos a no mirar atrás, Señor Jesucristo. Consagra nuestra vida, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Si queremos, Señor Jesucristo, si te queremos a ti, Cordero Inmolado, nuestra decisión eres tú, Señor. Nuestra elección eres tú, Señor. Lo que hoy decidimos es por ti, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Tu pueblo te alaba, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesucristo. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestras voluntades de tal manera, Señor, que nuestra voluntad se rinda a ti, Señor, de una manera humilde, Señor, y sumisa, Padre Santo, en una sumisión silenciosa, Señor Jesucristo, en una resignación silenciosa, Padre Santo, adorando tu nombre, Señor, y reconociendo, Señor, que tú eres la cabeza de nuestras vidas, Señor, que tú eres Rey soberano, sano, orgánico, cuán hermoso eres, Señor. ¡Cuán hermoso eres, Señor Jesucristo! Tú eres nuestro bello Dios, Señor, nuestro hermoso Dios. Bendito tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh, Dios. Bendito tu nombre, Señor. Sea la honra y la gloria de mi nombre, Señor. Bendito porque tú fuiste inmolado, Señor, y por tu sangre nos has redimido, Señor Jesucristo. Por tu sangre, Señor, nos has redimido, Señor, y nos has hecho, Señor, reyes y sacerdotes, Padre. Bendito eres, Señor. Vamos a dedicar este canto, hermanos. No lo sabemos, ustedes no lo saben, hermanos, no sé si lo sepan. Pero me dicen, hermanos, cierren sus ojos, levanten sus manos, hermanos, y fíjate lo que el canto dice. Maravilloso Dios, digno de toda la adoración. Bendito eres. Delante de ti estoy, ante tu trono, delante de ti estoy, y en tu oración. Donde encuentro tu esplendor, maravilloso. Cuando estemos allá con el Señor,
y le digamos, Señor maravilloso, maravilloso, mandarnos la salvación, maravilloso esto, Señor, maravilloso, Señor. Thank you.
que alguien pudiese una ofrenda que haya pasado como un pecado
Pero no se sientan mal, yo sé que estamos muy emocionados, qué bueno que sentimos amor, qué bueno que estamos sensibles. Pero no les estamos diciendo algo. Tiene que ir a checar la tarjeta allá para mi mano, porque no me está haciendo lo que está. Tienen que ir a checar la tarjeta allá para mi mano, porque no nos lo van a reclamar. Me pueden acusar de secuestro, de una cosa así. Entonces, pues vamos a dejar que se vayan. Vamos a dejar que pasen hacia la Ciudad de México y después de martes. Pero pues dejamos abierta la línea de comunicación, dejamos abierto este camino fraternal y San Juan del Señor Jesús. Dejamos todo listo para que tengamos otras oportunidades. Y de la próxima vamos nosotros a México y entramos en Guadalajara. ¿Vale? Sí. Que está abierto por parte de México, ¿no? Aleluya, gracias. Bendito el nombre del Señor. Bien, Dios lo haga. Thank you.
Thank you.
glorioso y el santo y hermoso. En el nombre del Señor Jesucristo, queremos rogar tu hermosa bendición de continuidad, fuerte y firme, como tú lo sabes hacer en la vida de nuestros hermanos, para que han alcanzado juntos esos 33 años, Señor, el trabajo y esfuerzo de unión, Señor, contigo, de unión entre ellos, de ser uno el apoyo del otro, en vez de necesidad, y donde verdaderamente podemos nosotros asegurar que donde hay un cordón de tres hijos no se va a hacer. Ha sido su sustento, lo sabemos, te rogamos que lo siga haciendo. Padre, ¿qué te podemos decir, Señor? Muchas gracias por sus vidas. Nos gozamos y nos alegramos con ellos, Rey, con mucho gusto. Nos gozamos y nos alegramos por nuestros hermanos que tienen de pico ahí en la plan, Señor. Bendíqueles grandemente. Los hijos, Señor. Por los hermanos que están en Ecuador, por los hermanos que nos siguen desde Estados Unidos. Por ahí andaba también, creo que algunas otras personas en Argentina, Señor. Tú sabes cómo muere la gente, Padre. Nosotros les bendecimos. Nosotros le bendecimos en tu santo nombre, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre de tu alma. Sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, a este lado de la gloria. Porque estaban en los abrazos. A ver, no lo voy a citar, para que no se les ocurre. No ha cerrado su casa, ¿verdad? No se ve nada. Ella está así por el mundo. Sí, que ustedes no escucharon, y entonces estábamos hablando así, y dije, no, no se decían, no, a ver, y dije, ¿quién quita? Y de repente, le voy a poner la mitad, a ver si nos decimos. Es cuando menos de, llegamos, los de martes? El martes. Sí, mañana tempranito, se van a un paseo que también hay un ofrenda de un paseo, van a ir con ustedes a trabajar, y ustedes van a 6 de la tarde. Yo creo que a dormir. Dice, bueno, dos personas, déjenme leértelos para que ustedes también estén. Dice, esta hermana, ella es de Mesa, Arizona. Dice, gracias, amado hermano. Bueno, dice, por tan precioso mensaje. Gracias, hermanos de Cancún, por recibir con tanto amor a nuestro pastor, por todas las atenciones que brindaron a ella y a su amada esposa. Luego tenemos otro. Dice, hermanos de Cancún, gracias por todas las atenciones que tuvieron con nuestro pastor. Gracias por haber recibido la palabra de su Dios que nuestro pastor les llevó.
reciban nuestra gratitud por todo lo que hicieron con nuestros pastores. Los amamos, queridos hermanos de Cancún, que Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Nuestra hermanita Norma dice amén. Ella es de pocas palabras. Nuestra preciosa hermanita Normita, Dios te bendiga, músico, Dios te guarde. Y pues bueno, mis hermanos, pues con esto salimos. ¿Ah? Bueno, a ver, pues sí, pues, a ver. Aquí vemos a nuestros hermanos. Bueno, les estoy mandando saludos, hermanos de internet. Hermana Normita recibe los saludos de los hermanos de internet. Hermanos Samuel, hermanos de la iglesia de Central de los Cristales. Nuestra hermanita Margarita Montaña y Damani, y un abrazo muy fuerte para la chica. Y aquí están los hermanos de internet, hermanos, saludándoles a nuestros hermanos de internet. Muchas bendiciones para todos ustedes, para todos ustedes. Gracias a Dios por su cariño y su amor. Hermanos,